Durante la pandemia, a mí me tocó ser parte de un consejo asesor en donde había médicos, habíamos pediatras, infectólogos, educadores, participó el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, respecto al cierre de las escuelas, y en realidad de los expertos de ellos aprendimos que una de las etapas más significativas y que más marcan el aprendizaje y la etapa escolar y sus capacidades en los niños es justamente lo que uno invierte y hace en la edad preescolar. Cada etapa del aprendizaje, los niños van aprendiendo ciertas cosas, van desarrollando ciertas habilidades, van desarrollando ciertas inquietudes que no son reemplazables o traspasables a que eso lo hagan después o en otras etapas. Aprovechen en cada momento la educación que corresponde a la etapa del niño y no traspasarla a etapas posteriores, una puesta al día, por ejemplo, cuando sean más grandes, porque eso pasa a ser irreemplazable.